los carnavales, ahora en agosto. Buenísimo, vayamos. Formidable, lo mejor el carnaval. Cenea, todo está bien, ¿sabes? Vamos a hacer cosas en estos carnavales. En víspera. Sí, en víspera, mamá, en víspera del carnaval, todavía no ha empezado, 12 de la noche rompe, vayamos carnaval, fiesta, 24 horas, 4 días consecutivos hasta el domingo, seguimos, paramos, no paramos, vámonos.
This is the remix. Chino papi aquí improvisando con un flow cabrón. ¿Cómo? Tú sabes, yo soy rapper en el callejón. Nadie me quita lo de guapo y sincero. Mira, yo soy tremendo callejero, cuidado con el carro que va pasando. Porque mira que yo estoy improvisando. Yo soy el master killer, el asesino. Y mira, todos los pongo a cupir y los orino. ¿Qué te parece? Yo sí rimo. No me confiaste, chino. Dale, Felipe. Dale. Rapea para que te conozcan. Dale. Ay, donde quieras en el mundo. De aquí hasta lo más profundo. Dale, Felipe. A todos los pongo moribundo. Es el hombre que me tira el background con ritmo. Para que veas, mom, que yo soy tu primo. En esta meca no hay quien me gane. Yo soy, mira, el más que bate, el que dice disparate con su lengua. Pa' que todos tengan una tregua. Cuando yo canto, cállate, papi. Que todas se van a convertir. Oh, ya, ya, ya. Candela. Yo, cantando aquí, desde casa de Felipe. Vamos a trabajar, vamos a gozar, vamos a bailar junto y pana. Pa' que tú veas, mira, tírale con ganas. Yo soy un chamaquito que la tiro. Mira, mi puerta, yo me retiro. Si no quieres que yo te la dé, pues mira, ponte pa' esto. Ponte pa' esto, mamacita. WhatsApp, mami, WhatsApp, mami. ¿Qué te pasa? Te veo, te sola en el party. Oye, oye, oye. Plaza, mira, formar el derroche. Tú sabes que yo no creo en tu palabreo. Mira, y yo la tiro, y yo la tiro, ma. Y yo la tiro, y yo la tiro, ma. Y yo la tiro, y yo la tiro, ma. Con tremendo voltaje. Y yo no creo en tu potaje, ni en tu garabaje, ni en tu garaje. No, sí, que es verdad que no creo. Tú sabes, mira, se me va arriba porque estoy ya en la cima. Oye, sí. Oye, Felipe, ayúdame, que un rapeo va a ser dale. Oye, oye, seguimos descargando, seguimos bailando, seguimos improvisando, improvisando, y cantando, y bailando. Voy hasta abajo, voy hasta abajo, voy hasta abajo, caballero, voy hasta abajo, y para arriba, y para arriba, y muévete loco, y muévete loco. Vuélvete loco, vuélvete loco. Saca la lengua, saca la lengua. Ven, ven. Que te saquen con el dedo. La odisea. Aquí. La odisea. Yeah. Dime algo. No, tú sabes, Felipe ahí montando su motocicleta. Un campeón en la motocicleta. Cógele la película para que tú veas. Fírmala, fírmalo. Yo no he querido montar porque yo estoy volado y yo no sé lo que yo haga. ¿Me entiendes? Estoy volado, mucha cerveza. Bueno, bueno. Cuando vaya pasando, baja para aquí, cuando baja quietita. Dale, baja un poquito. Ah, oh, atrapate rico. ¿Cuánta vuelta va ese loco? ¿Cuánta vuelta va a dar? ¡Ore! Parece un salado muchacho, chico. Felipe parece un muchacho. Es un muchacho, parece. Remontado y que es esa cosa. Cógelo ahora cuando venga de frente y mátalo.
Ponlo bien de frente, bien de frente. Ponlo. Otra más. Otra. Para, hace falta que se parara. Hace falta que se parara en el motor para cogerlo bien ahí. Como es. Como es. ¿Cómo es? Párate, 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 corre, párate. Va a vuelta, pero párate cuando venga. Cuando venga, párate. Cuando venga, párate así para que te piten. Cuando venga para acá, párate. Ya tú sabes, cuando venga para acá, él se va a parar para que tú lo cojas paradito. Oh my God, oh my God. Hey. Tengo miedo, oh es por mí. De nuevo, remix. Leo, Leo, mira para acá. Estoy aterrado. Estoy aterrado. Leo, 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 Leo. ¡Qué miedo! Oh. Oiga, oiga, oiga. Oiga, ya está bueno, ya está, vamos. Ya. Thank you.
Bueno, yo quiero decirles que esto, mis temas originales son el reggaetón, ¿verdad? Pero bueno, estamos haciendo esto a modo de hip hop porque la situación lo requiere, pero vamos a darle otro pedazo de los temas que es mi trabajo. Arriba, DJ. Come on. Yes. Yo. Este empieza así, así, así. Oh. Oye, mami. Tú sabes que nosotros no somos vulgares. Lo que queremos es abrazarte y que tú pases toda la noche con los guantes. Oye, mami, tú sabes que nosotros no somos vulgares. Lo que queremos es abrazarte y que tú pases toda la noche con los guantes. Quiero que te pases toda la noche con los guantes, ma. Llevarte, oh, retarte, pa' que tú compruebes que mi flow es elegante. Vendría aplastante como el elefante. Dale, ma, que tú sabes quiénes somos. Que tú sabes lo que damos. Es que no somos vulgares. Lo que quieres es que te pase toda la noche con los gantes, gantes, gantes. Oh. Oye, mami, tú sabes que nosotros no somos vulgares. Lo que queremos es abrazarte y que tú pases toda la noche con los gantes. Oye, mami, tú sabes que no, no. Oye, Edith. Bueno, y nos encontramos aquí después de la pausa una vez más. Y estamos aquí para hacer una demostración de lo que mi amigo Leo el Físico va a hacer para ustedes. Aparte de todo, quiero decirles algo, yo soy DJ. Ahora no tenemos nada de máquina aquí, no tenemos nada de efecto sonido, pero voy a tratarlo de hacer lo mejor posible para que mi amigo haga algo para ustedes. Bien. Arriba, nos fuimos. Yo, improvisation. Con DJ Felipe, es el físico y como dice, oh, mami, yo sé que tú quieres flow, que comience el descontrol, que el DJ suba la música a toa, oh, a toa, oh, a toa, mami, yo sé que tú quieres flow, que comience el descontrol, que el DJ suba la música a toa, a toa, a toa, dale mami, muévete más, que vinimos a impresionarte, a un nuevo flow mostrarte, así que no me tiren, oh, así que no me tiren, oh, así que no me tiren que fallan, más bien manténgase a raya, yo contigo me siento en la playa, preparen, apunten, falla. Qué momento, sí, buenas noches. Aquí estamos mi amigo y yo haciendo esta pequeña conversación para hacer una breve reseña sobre lo que ocurrió en estos carnavales 2010. Y quiero contarles algo que me motivó mucho y fue, bueno, de cierto, de hecho yo soy bayamés, me gusta mucho la ciudad donde vivo y quiero decirles que en estos carnavales la pasé muy bien. Bueno, la pasamos, por ejemplo, aquí a mi lado tengo un gran amigo mío de Santiago de Cuba, donde él quiere también contarlo. Él es artista, él tiene su carrera ahora, está comenzando, quiere hacer una breve reseña y quiere decir cómo se sintió en estos carnavales, donde estuvimos 4 días consecutivos, donde hubo cerveza, hubo comida en la calle, muchas personas disfrutando de todas las fiestas, como cubanos que somos, ¿no? Y como algo que nos llevamos y tenemos dentro, algo que el cubano tiene dentro de su corazón, algo explosivo, que donde quiera, como dice un dicho cubano, donde hay un palo y una lata, ahí está el cubano bailando. Y bueno, queremos decir que la pasamos bien de mi parte. Ahora quiero que ustedes conozcan la opinión del amigo mío de Santiago de Cuba y él quiere decir algo que le motivó mucho en estos carnavales, aparte de que va a hablar mucho de su carrera artística. Y bueno, aquí está. Buenas noches, Leo. Bueno, buenas noches. Yo quiero decir que Felipe tiene mucha razón porque los carnavales quedaron fantásticos, la pasamos enormemente fantástico, paseamos muchísimo. Y bueno, quiero decirles que soy de Santiago de Cuba y que el objetivo principal de este video va a ser hablar sobre mi carrera artística, que aunque no pude, bueno, no pude reflejar ningún tipo de manifestación aquí en los carnavales, pero bueno, por situaciones, ¿no? Que más adelante ustedes sabrán en este video, ¿verdad? Sí, cómo no, vamos. Entonces, a ver. Sí. Quiero explicarle que en Santiago de Cuba yo tengo, es decir, formo parte de un dúo de reggaetón. Muy bueno. Sí. Felipe ya conoce de antemano que yo canté en la plaza y eso fue tremendo escándalo para hablar así a los cubanos, ¿verdad? Sí. Allá tenemos un demo de 10 canciones, tenemos 2 videoclips hechos, no 2 filmaciones cualquiera, sino 2 videoclips.
Y bueno, el compañero que nos hizo los videos es muy amigo de nosotros. Gracias a él, porque la situación económica no nos daba para hacer videos a nosotros mismos. Pero él es amigo de nosotros, es médico, está cumpliendo misión en Guatemala. Posiblemente estaría ahora en el mes de agosto en Cuba. Aunque no lo he podido ver porque todavía no he ido para Santiago. Es decir, porque mis amigos aquí me hablan y no me dejan irme. ¿Entiendes? Por eso, ya que le he pasado muy bien con ellos aquí, por cierto. Entonces quería explicar qué pasa. Nosotros allá tenemos muy buena música. Realmente tenemos muy buena música, muy buen talento. Lo digo así con modestia porque el público lo dice, es que lo dice. Me pregunta cada rato por qué no están cantando allá. Y el problema es que no tenemos un representante. Si no tenemos alguien que nos apadrine, alguien que nos ayude a sacar adelante esa música. Tampoco tenemos un estudio donde podamos producir nuestra música. Quisiéramos, no sé, si tuviéramos nuestro propio estudio de música, no tuviéramos que pagarle a nadie. E hiciéramos nuestra música. A mí se me ocurren 20.000 ritmos. Quiero que la gente se sienta feliz con mi música, que baile mucho, que goce. Bueno, Mari sabe que yo le he improvisado. Bueno, aquí se va a rapear un pedacito, si se puede, bueno, si no, bueno, no lo puede. Sí. Y quiero decir que necesitamos mucho la ayuda de alguien en este mundo que nos saque adelante. Y sabemos que podemos, tenemos talento para eso. El compañero que canta conmigo se llama Sixto Luis. El nombre artístico de él es Pirilambo, el mío artístico es el físico. Sí, Mr. Pirilambo y el físico. Sí, sí. Es como se llama el dúo como tal, y el dúo como tal se llama La Odisea. Bueno, sí, disculpen, y aprovecho esta ocasión para decir que, bueno, ellos son de Santiago de Cuba. Exactamente. Es un grupo que viene surgiendo ahora, una tierra muy caliente, donde hace mucho calor. De hecho, se baila mucho el reggaetón, una música que en estos momentos está cogiendo un auge, un ritmo indetenible, que no hay quien lo pare, como decimos nosotros los cubanos, y bueno, indetenible. Aquí está un ejemplo de ello. Por ejemplo, sí, Leo. Entonces, como le iba diciendo, mi grupo se llama La Odisea. La Odisea, ¿por qué? Porque todo lo que pasamos es una odisea. La odisea significa varios conflictos, varias aventuras que pasa un hombre para lograr un objetivo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que pasamos por 20 cosas, 20.000 cosas, para poder lograr lo que queremos. Y lo que queremos, realmente lo que queremos con la música, no es hacernos famosos para cualquier cosa, para cualquier cosa banal de la vida, sino para hacer feliz a la persona, para darnos a conocer la música de nosotros donde quiera, para los pobres, para los ricos, para cualquiera, para los niños, para los jóvenes. Para muy los importante, jóvenes. Muy importante eso. Esa es la parte que realmente importa, ¿verdad? Que la música sale del corazón y que no solamente bate el talento que tenga uno, sino que, bueno, a veces uno no tiene los recursos para seguir adelante, uno tiene también que alimentarse, tiene que vestirse, tiene que ayudar a la familia, porque la familia es muy importante en este mundo, ¿verdad? Ahora mismo María acaba de conocer a mi padre, sí, sí, a mi mamá. Y quiero decir eso, que necesitamos realmente un apoyo mundial. Como diría Daddy Yankee, mundial. Sí, Felipe, ¿qué tú crees? Sí, sí, como no. Y aprovecho para preguntarte, Leo, dime, pregunta. ¿Cómo te sentiste, mi hermano, en estos carnavales de Guayama en 2010? No, por favor, los carnavales los pasé de maravilla, siempre con un vuelo arriba tremendo. Tierra caliente, mucho sudor, ¿verdad? Comiendo mucho, comiendo cosas. Comiendo cosas en la calle, todo fenomenal, mucha gente, mucha familia. Las niñas de Guayama, que son muy lindas, por cierto. Y todo bien. Algo muy bonito, algo que... Con qué aparato, cantidad, con Mari misma. Sí, Felipe. Cuatro días, es una fiesta. Qué bueno que estuvo esperando. Que están viendo en este video, van a ver también las fotos que hemos hecho. Sí, sí. Los testimonios que hemos hecho. Y nada, tenemos cosas buenas que ustedes van a ver. Van a ver si como no. Muy pronto. Esto es algo breve que estamos haciendo de nuestro placer, cómo nos sentimos en estos carnavales. Y como todos esperamos durante un año estas fiestas populares, aquí estamos una vez más y esperamos el año que viene a ver qué pasa. Pero bueno, pienso que este año fue fenomenal, ¿verdad? Pienso venir de Santiago el fin de año, pasando el fin de año aquí, para esperar el nuevo año y hacer una fiesta. Bueno, y tenemos una novedad, algo nuevo. Te digo que mi amigo Leo está haciendo sus trámites y sus cosas porque quiere venir a vivir aquí en Bayamo, en esta tierra caliente. Santiago es más caliente que Bayamo, pero aprovecho para decir esto. Bayamo es la tierra muy caliente, donde las nenas son lindas,
todo es una cosa muy bella, especial. Bueno, quería decir que aparte de la música, quiero encontrarme un gran amor, un buen amor. Sí, sí, sí. Y una chica que me guste, que me quiera, que yo la quiera a ella, que la entendamos, que quiera vivir en paz. Y ya, con mucho amor, siempre con mucho amor, que es lo más importante en el mundo, el amor. Muy importante eso, el amor prevalece. Muy importante. ¿Verdad? Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Leo, mi hermano. Bien. Que tengas buenas noches. Y después de la pausa regresamos. Muchas gracias, ¿okay? Por ese video. Ya. Llevé T triple. Ya, ahora sí. Llevé T triple. Sí, quiere decir de nada, ¿no? Oye. Venga. No, mijo. Te voy a matar. No, ¿qué quiere decir eso? Te voy a matar, te estoy diciendo. Llevé T triple. Ya. T triple. Ay, qué lindo.
redonda. Deja la cama y ven para agua. Mira el gordo pescado. Daiva. 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 No, ya no me oí. Daiva. Pero qué pasa, ¿qué pasa? ¿Eh? Pero tú no nos fuiste aquí a saludar. ¡Ay, ay! Era algo porque aquí la mujer de Felipe. ¡Ah, sí! ¡Ay, buena! ¿Qué tal, mi vida? ¡Vamos allí! ¡Felipe! Porque yo no te había visto. ¿Zapatos? ¿Sí? ¿Te dieron para zapatos? Sí.
Oh, aquí tenemos aquí el comercio interior. Jordania sea. Aquí pesteamos otra papa. Mira la bicicleta. ¿Qué? Ah, sí. Mira la bicicleta. Está de un lado. No. Esa es mi. Esa es mi. Ampa, speak in English. Ahí está. ¿Quieres más? El otro por. ¿Se ve? ¿Sí, sí, no? Llevé T triple, ya, ahora sí. Llevé T triple. Sí, quiere decir este de nada, ¿no? Oye, venga. No, mijo, te voy a matar. No, ¿qué quiere decir eso? Te voy a matar, te estoy diciendo. Llevé T triple, ya. T triple. ¡Gracias!
Oui, à Philippe parle. Salsigne, hein? Parlez fort. Parlez fort, hein? Non, pas trop fort. C'est quoi? Salsigne. Je voudrais que tu ailles reconduire l'arbitre à sa maison. C'est bien. Oui. Je voudrais que tu ailles acheter les billets pour toi, pour la bière, pour l'arbitre, pour rendre à Philippe. Je veux être plus en sécurité. Parce que j'ai peur de mourir à cause de la foi. On parle pas de ça, là. La foi. La foi me fait peur. T'es Philippe. Dis quelque chose, Philippe. Ah ouais. Alors, à quelle heure nous avons ensemble? Ah, c'est toi qui vas décider de l'heure. Tu parles de cela avec un obélisque. J'ai pas demandé à Norvelis pour l'heure et moi je ne sais pas. Je ne sais pas comment cela fonctionne. C'est bien. C'est toi tu sais plus que moi. Quand tu laisses parler? Dis quelque chose, Sylvie? C'est pas. Nadie, pero es lindo. ¿Sí? La cocina es linda. Aplauso, mamá. Que felices
muchas gracias. Bravo, bravo. Y vamos a comer 15 ahí, que es el último tema. Gracias. Vamos a cerrar con esta, con el 15. Eso. No faltó ninguno de nosotros. Conoce nuestras glorias, pues miren este cuartel y sientan firme y estable esa tierra bajo sus pies, porque este es un cuartel de historia y de gloria. Es nuestra historia. Son nuestras glorias. Nuestra sangre es la de Céspedes, nuestra fuerza la de Maceo,
nuestros ideales los de Martí y nuestros principios los de seguir luchando por una Cuba independiente. Marchemos juntos como en una sola caravana y sigamos esa estrella, estrella que guió a nuestros asaltantes. Y como fieles soldados que somos, reclamemos nuestro lugar en la historia, reclamemos y defendamos el tiempo que nos tocó vivir. Marchemos juntos y ondemos nuestra bandera de la libertad. El único camino a seguir es el de la victoria. Bueno. Thank you.
estamos? Daiquiri a los cubanos, ron con cola. Ya tú sabes cómo. ¿Y? La playa Guardalavaca, ya ustedes saben. Gaby, Mari, con el compañero Felipe. Ten, haz un fila. Aquí, como ven, tenemos nuestra instalación. De momento vivimos en el día, en esta pequeña aldea. ¿Y qué es lo que está pasando? Pero en la noche vamos a hacer algo mágico. Algo que se ilustra. Una casita de campaña. ¿Era el mar? ¿Usted el mar? Aquí. El primero que se mira. Mira para la película, mira para la película. El primero que se ponga en nota y que coja una nota, lo vamos a enterrar ahí en el hoyo ese. Mira. Ahí. Vamos a tapar con cabecito el mundo. Y no va a haber ni guardafrontera, ni que nadie que lo va a sacar aquí. Aquí nadie se pueda fumar. Esto es fiesta y a divertirse. Ya. Háblame. Video. Y aquí en la playa, loco. Sí, ah, sí, en la playa. Mira, esta gente robando los trajes de baño. El aire, échale la culpa al viento, Gaby. Sí, ponte allá y. ¿A dónde? Ah, ¿en canción? Y. Aquí, sí. Improvisando. Ah. En el cayuelo, navegando. Mira, ahí. El cayuelo, ahí. Ahí, ven acá, mi amor. Mi ratoncito preferido. Sí, mi gallinita ahora, preferida, ven acá. Me gustaría entender a Pedro Felipe cantar n'importe quoi de Rick Lapointe. Venga. N'importe quoi. Dale. Je t'appellerai dans la nuit pour te dire n'importe quoi. J'avais si peur que tu m'oublies et de n'être plus rien pour toi. Comme si j'étais n'importe qui, n'importe quoi. Dale. No sé, n'importe quoi. Ah. N'importe quoi. Ya. Ya. Mira, la gallinita está asada, me la voy a comer asada del sol, mira la vieja, muestra, asada y salada, mira, la pierna es asada, hoy me la voy a comer asada. Tiene sal y lo que le falta se lo voy a poner también. Mírala bien. Mi ratoncito parece un salchicha frita ahora. Míralo como es negrito. Dos veces más negrito parece un salchicha quemado. Muy quemado, míralo. Pero mira bien. A mí me gusta la salchicha quemado. Me gusta mucho. Voy a comerme una gallinita. Miren esto. Una gallinita asada. Asada del sol. El salchicha quemado. Muéstrale. No, no tengo nada. Ya se sacaba. Mira bien. Mira. Mi gallinita anda en calzoncito. Mira. Se quemó mi gallina. Tengo que darle menos fuego. Menos, que se quemó mi gallina. Mírala. Con la cámara, síguela. Ya. Se acabó. Ey.
No, que no. Que voy a comer gallina asada hoy, no jodan. Ya, ya. El asteroide, me pone la cara tipo luna, yo eso no lo sé. Oye, compadre. Dígame. Dígame, no. Dime, ahora, a tener ahora, porque tú, cuando tú dices que tú no te pongo fresco. he conocido a usted, jóvenes. Mire. Vamos a ir a pescar un día. No. ¿Día? Vamos a pescar un día nosotros cinco. Chacho, tú eres bobo, me llevas a la chalanita esa y me pongo. No, nosotros no nos queremos ir de aquí. Ah, pero con ellos, en el mismo. Oye, yo confío en ti que eres blanco, en el blanco confío, chico. Venga, me alegro de haberlos conocido. Mira, por darle un poquito de agua. Sí. Bueno, pero no me lo he dado todavía, ¿viste? No me lo he dado, me lo voy a dar. Es que muy bien. Si no, lo que se sea, no, la foto. Porque después, oye, después de esta mujer, y si tiene algo grave, y dice, oye, este tipo, dijo, ¿qué tipo? Me embarcan, ya, está cuidado. Oye, aquí hay que vivir así. Mira para allá, mira para allá. No, que si es lo que no quiero mirar para allá. ¿Estás cogido ya? No, yo estoy cogido, que estoy animado los dos caras. Bueno, no trago a Cotella, no, eso decía de Cotella. El tipo que decía Cotella de, ¿cómo es? ¿Me va a traer un trago de mierda? No, voy a dar un trago de cariño. Usted fue la primera que me dio un trago. ¿No va a ser? Un regalito. Un regalito por cumpleaños. Sin saberlo, ¿qué? Oye, no hable mucho. Ahí. Oye, tú eres un tipo peligroso. Tú eres frío. Los fríos, compadre. No, pero no todo. Vale, si me tomo lo que había en el vaso y me ahogo. Y ya, mira, tengo. Oye, mira, mi cuarto es ese. Para bailar. ¿Cómo? Me hace falta bailar. Ah. ¿Qué es eso? ¿No? Chao. Vamos a nadar aquí, mira. Vamos a nadar. Wow. ¿Qué pasa? Tengo miedo. No, tú estás con tu esposo aquí. Salud. ¿Cómo? ¡Sante! ¿Están de foto o de película? ¿Los dos? Sí. Hola. Salut. ¿Sí? Fin dedans. Fin dedans, mais la fin. Tout le monde dans la réunion. C'est comme ça, il est en film? Ben oui. Ah ouais? Ah ouais? Oh. Bonito. Ah, l'amour qu'est-ce fort. Hein? Ah, l'amour qu'est-ce fort. Ok, ben tu peux le fermer. Ça se coupe. À l'église. Tu la fais bien? Ah,
Bye bye. Asume. Ay, mi alegría, quisieran muchos llegar a su edad. Además, es una cosa que le voy a transmitir de más allá. Yo le he dicho a ellos que las personas, mientras mayores son, mientras más son. Te va a mandar María. Tú te imaginas. Ay, la experiencia que tenemos nosotros con la adultez. Y conociendo y viendo lo que está ocurriendo, mira lo que está ocurriendo ahora. Ese hombre cogió una carta allá en Canadá. Y vino. Cuando quieran ir. Aujourd'hui, c'est la célébration du frère de Marie-Pierre, ma femme. Elle s'est mariée aujourd'hui. Pour nous, c'est la fête. Noëlly, comment te sientes? Oui, oui. Elle se sent très bien. Parce que aujourd'hui, c'est son fête. Marie. Mi amor, un beso. Excusez-moi, monsieur. ¿Cómo se va? Ah. ¿Cómo se sienten todos? Bien, bien. Feliz y contento. Muy bien. Ahora todos juntos vamos a brindar por la felicidad. Y por la salud. Y por el amor. Muy bien. El amor prevalece. Es lo más importante en una pareja. El amor. De ahí parte todo en una relación. Si no hay amor, nada. Pero cuando hay amor, todo puede lograrse. Todos los objetivos en la vida pueden cumplirse. Siempre y cuando el amor está presente. Exactamente. ¡Que viva el amor! Est-ce que j'ai acheté son flower? Oui. Pour ton père, aujourd'hui c'est la célébration de ton mariage. Oui. Est-ce que je vois les deux? Oui, pour la Danique, vas-y, en français. Fais-le en français. Ce sera la célébration d'aujourd'hui. Voilà. Salut! En français? Vous voulez en français, Philippe? C'est pour toi? Mmh. Tu es tombé. Tu es tombé pour la célébration d'aujourd'hui. Parce que tu t'es marié. Oui. Nous? Flower. C'est pour toi, spécial. Pretty flower. Pretty flower. Pretty flower. Está para ganar.
pression. Hein? La pression, c'est très contente. Oui. Il est très content. Oui. Après, il se marie aujourd'hui. Oui, il se marie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la célébration du frère de Marie-Pierre, ma femme. Elle s'est mariée aujourd'hui. Pour nous, c'est la fête. Noëlly, comment te sientes? Muy bien. Oui, oui. Elle se sent très bien.
que aujourd'hui c'est son fête. Marie, mon amour, un beso. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Comment ça va? Ah. Comment se sienten todos? Bien, bien, feliz y contento. Muy bien. Ahora todos juntos vamos a brindar por la felicidad y por la salud. Y por el amor. Muy bien, el amor prevalece. Es lo más importante en una pareja, el amor. De ahí parte todo en una relación. Si no hay amor, nada, nada. Pero cuando hay amor, todo puede lograrse. Todos los objetivos en la vida pueden cumplirse, siempre y cuando el amor está presente. Exactamente. ¡Que viva el amor! T'as un film là? Ben oui. Ah ouais? Ah ouais? Oh, wow, wow, wow! Bonito. Ah, l'amour qu'elle soit fait. Hein? Ben oui. Ah, l'amour qu'elle soit fait. Ok, ben tu peux le calmer. L'église. Oui, à Philippe parle. Parlez fort. Parlez fort. Non, pas trop fort. C'est quoi? Samedi. Samedi. Je voudrais que tu ailles reconduire l'arbéliste à sa maison. C'est bien. Que tu ailles acheter les billets pour toi, pour la bière, pour le Nobéliste, pour pouvoir rendre à Philippe. Parce que c'est. Je voudrais être plus en sécurité. Parce que j'ai peur beaucoup à cause de la folle. On parle pas de ça, là. De la folle.
La folle me fait peur. C'est Philippe. Dis quelque chose, Philippe. Ah ouais. Alors, à quelle heure nous avons un bon ensemble? Ah, c'est toi qui vas décider de l'heure. Tu parles de cela avec tes nobles. J'ai pas demandé à Norbenis pour l'heure et moi je ne sais pas. Je ne sais pas comment cela fonctionne. C'est bien. C'est toi tu sais plus que moi. Quand tu laisses parler? Dis quelque chose, s'il te plaît. C'est pas. ¿Qué pasó, Felipe? ¿Tienes miedo? Claro. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi en français. Je fais une tortille. Une omelette. Dis-moi qu'est-ce que tu fais. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Est-ce que c'est bon? Oui, oui. As-tu faim? Maintenant, c'est ok.
s'appelle Revoltillo. Huevo, puré, sal, orégano. Y un poquito de amor. ¿Todo bien? ¿Regar? Parece bien. Delicioso. Yo fue. Todo así. Ahí, buen almuercito ahí. Rápido. Sí, sí. Para bailar, su gurí sensual entra de paz.